Por tu apoyo, hemos rebasado los 200,000 suscriptores y vamos por más. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias por formar parte de Cristian Tutoriales. Comenzamos. En la sierra, muy a gusto me la vivo. Llegando a Navojoa, tal vez tengo mis amigos. Órale. Sí sabe, sí sabe. Wow. A mí me gusta que me chupen el culo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué? Te estoy grabando, güey. Atrapada. Ay, ayuda, ayuda. Hola, mis queridos amiguitos de... En esta ocasión tenemos un Sony... bueno, es un... ¡Ah, Sony! Pero no, es un Genesis, amigos. En esta ocasión tenemos el GR10AB. Lo tenemos aquí con nosotros. Es un mini componente que está muy bonito. Es un mini componente de estos de que le llaman de repisa. Pero está muy bonito. Ahorita Chompi lo va a abrir. Lo vamos a checar. Vamos a ver el estado en el que viene, que aunque déjenme decirle que no sé en qué año habrá salido esta madrola, pero fíjense que aún conserva sus etiquetas de aquí de nuevo, ¿no? Aquí DJ Mix, que traía 1500 watts Pempo, que trae el Home Theater, el Prologic de 5 altavoces, y aquí Chompi les va a explicar qué le va a hacer, porque hay que hacerle restauración. A ver, Chompi, explícate. Ah, contexto, amigos. Ya me lo andaba dando un infarto, o me anda queriendo dar un infarto por mi peso. Entonces estoy haciendo el reto de no morir. sí, estoy cuidándome de los pendejos triglicéridos, amigos. Pareciera chiste, pero cuando uno trae los triglicéridos y el colesterol alto, no mames, es bien ojete vivir con este pedo, porque anda uno todo el tiempo mareado, te agachas y ves lucecitas. Entonces, no, sí es un pedo cabrón. Y la verdad, cuídense, pinches gordos, porque véanse reflejado en este gordo que está sosteniendo la cámara. Eso no dijeron cuando estaban comiendo, cárcese. Me anda llevando ya la verga, amigos, por poco, pero pues bueno. Entonces vamos a continuar así, Chompi. Después de la introducción, platícanos, qué verga. Bueno, pues vamos a desarmar este equipo, le vamos a hacer su cambio de microswitch. Vamos a ver en qué estado se encuentran las bandas. Evidentemente va a ser necesario cambiar algunas. Esperemos que no todas, y ya son todas, pues ni modo, tocará desarmar el cassette. El cassette es, vamos a hacerle su mantenimiento a su sistema de CD. Y vamos también a ver que los baffles, aunque están muy bonitos, no vienen en el mejor estado. El cono sí viene bien conservado, pero si se fijan, esta suspensión ya la pegaron con silicón y aparte ya se viene quebrando. Entonces vamos a hacer el intento de volver a restaurar esta bocina. Y también esta, evidentemente, a la cual no le han echado silicón, pero a ver si te puedes acercar un poquito. Ajá, sí, 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 sí. Sí, entonces vaya, hay que hacer la restauración de esos baffles, checar Twitter por Twitter que estén sonando todos. Justo ahorita que hicimos el corte de video, amigos, se nos fue la luz. Es que ha estado haciendo un pinche ventarrón de viento. A ver, su puta madre. Entonces, no se nos fue. Vamos a buscarlo con la cámara. Espérense, llévense los cochineros. Vamos a ver cómo se llama. Ay, no se ve nada. Ahí se ve medio luz, mira. Ahí te va la verga, ahí te va la verga. Copiado, copiado. Pareja, ¿por qué no tenemos lo que viene siendo la luz eléctrica? Básicamente porque se la llevó la verga, cambio. Ah, sí, muy bien, cambio. Ya regresó. Ya te la mandé. Ahí está la luz. Gracias, pareja. ¡Ah! Ya regresó jugando, ¿no? Se fue la luz en todo el barrio. ¡Ah! Ya regresó. Sí, amigos, así es vivir aquí en México. Ahora sí. Ajá. Dale, chiquita. Ve. No mames, qué bonito equipo. Me lo compraría yo para mi oficina. Uh-huh. Si tuviera una oficina. Y dinero. Ajá. Bueno, pues entonces empieza el lechompiates. Va, entonces ahorita lo desarmamos. Cuando esté medio abierto, lo vemos por dentro, vemos qué tal viene. Y continuamos. Va. ¡Fla! La luz azul, Rosy. Me agrada este chico. Sí, amigos, si alguien les quiere vender un estéreo y no trae su polvo original,
Mándenlo, ya saben a dónde. STK, a ver, déjame ver cuál tiene. Hay uno viejísimo. Raro, ¿eh? STK 4142, ¿ah? ¿Dos? 4142. Juanpa Audio, Juanpe Audio. Ya he revisado de estos. Que por cierto, si no conocen su canal, amigos, vayan y véanlo. ¿Es el que repara STK? No, él saca puros equipos de esta época vintage. Me encanta su pinche canal. ¡Ah! ¡Trae dos, güey! Ajá. Este es 42212. Uh-huh. ¡Órale, Chompi! ¡Wow! Regresamos a los equipos de antes, Chompi. Sí, cuando todavía los hacían bien. Y bueno, amigos, pues así quedó por la parte de adentro. Voy a desmontar el flash para que puedan ver cómo quedó. Así quedó por la parte de adentro. Quedó limpiecito. Se le puso otra vez su pasta y la pueden ver. A ver si puedo acercar. Ahí está. Esta se le puso otra vez su pasta. Se ve blanquita ahí su pasta otra vez. Ajá. Que así en mal estado no venía la pasta, pero... Pero pues por prevención, sí, ¿sale? Sí. Y ahorita les vamos a poner el módulo Bluetooth, que simplemente es... Digo, por si lo quieres poner en tu sistema, te explico rápido. Usamos una fuentecita y nos agarramos de estos polos que están aquí. Aguas, no los vayas a agarrar mientras el pinche equipo esté prendido porque... Pues no sé si quieras ir a escuchar a Jenny Rivera en vivo, pero aquí hay 127 volts, entonces nos vamos a agarrar de aquí. Vamos a pegar la tarjetita por acá, le vamos a poner su antena, ahorita van a ver cómo queda. Y vamos a agarrar los pines de la toma de audio de este lado. Esta que ven aquí es la tierra y este pin son la entrada de señal de video. Entonces, para no conectarlo aquí afuera y hacer un desmadre, lo vamos a conectar directamente a la placa. Y queda todo interno, no afectamos la estética del equipo, queda interno y, pues bueno. Bueno, se le cambiaron sus bandas aquí al CD, trae dos. Este sistema de CD me gustó porque está sencillón. No sé por qué Sony no siguió haciendo este sistema, a lo mejor le salía más caro, no lo sé. Pero sí está un poco más sencillo que el de los genes y el normal. Trae el mismo láser, de hecho este equipo me sorprende mucho porque si ustedes ven en la pantallita se ve entera, o sea, se ve como si no lo hubieran usado, literalmente está nuevo, esta madre está nueva, nada más extraía las bandas deshechas. Uh-huh. Ahí pueden ver, y este sistema igual me sorprendió porque está muy sencillo, está muy sencillo de reparar, de hecho quedó a la primera, nada más hubo que cambiar sus bandas, volver a engrasar unas partes. Y ya, por ahí trae un switch que es el que detecta cuando ya entró la bandeja y no tuvo problemas, nada más de su mantenimiento general. Pero pues ya, este sistema sí quedó. Miren, es el CD 1. Alza el CD, empieza a leer. Vamos a dejar mucho el tema por la cuestión del copyright. Y el cassette, ese lamentablemente, pues nos... aquí Chompi va a anexar unas fotos de cómo estaban los engranes y lo que se intentó hacer. Pero pues los engranes sí ya vienen deshechos por el tiempo. Eso es, bueno, en muchos equipos pasa lo mismo, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahorita es agregarle su sistema Bluetooth. Bueno, amigos, pues ya tenemos aquí terminado el poderosísimo Sony. Ya también tiene el Bluetooth integrado. Ahora vamos a hacerle la prueba de audio para que lo escuchen. Recuerden que de todos modos en la cámara no es lo mismo que ya cuando uno está aquí en vivo, ¿no? Yeah.
Pues ahí está la prueba de audios, amigos. Pues como les digo, la verdad es un equipo que suena bastante bien. Mira, a ver, lo más resaltable de este equipo son los agudos, porque tiene unos agudos muy cristalinos, pero pues como chingado no, si tenemos tres, tenemos dos que están apuntando hacia los extremos y uno central, y todavía tenemos aquí un super tweeter que se encarga de las frecuencias como de los 15.000 kHz para arriba, ¿vale? Sonidos que a lo mejor de repente muchos ya no escuchamos, pero bueno, sí se cumplen porque sí viene conectado. Entonces, pues ahí está. Creo que este equipo, si le pusiéramos unas bocinas más grandes, Chompy, arremangaría más. Arremangaría mejor. Porque yo siento que el STK, el sí, lo que viene haciendo el cerebro, está sobrado para las bocinas. Pero bueno, antes así eran las cosas, amigos. Ahora, los equipos de ahora... Mejor que sobre y no que falte. Les hace falta más pinche galleta. Cerebro. O sea, tener unas pinches bocinotas, pero les hace falta potencia. Antes era al revés. Pues bueno, amigos. ¿Sabes a qué me recuerda un poquito a estos equipos? A los Aiwa. Aiwa, anda. Es entonces. Ya es que los Aiwa también les sobraban huevos. Quemaban mejor los baffles antes de que se quemara la unidad central. Pues bueno, amigos, ahí está. Suscríbanse, denle like. Un modelo algo extraño de tener aquí en el taller. Y aparte con la pantallita intacta. Y aparte con la pantalla que todavía funciona y se ve bien. Pues bueno, amigos, suscríbanse, denle like. Nos estamos viendo en otro video. Cuídense. Hasta la próxima.